Black Mad Deca les presenta este novedoso producto. Procesador de alimentos y licuadora 2 en 1. Vean qué práctico. Así funciona como procesador, con las diferentes cuchillas, con todo lo necesario. Quitamos esta parte y ponemos el tazón de la licuadora y tenemos lista nuestra licuadora. Así de sencillo, así de fácil, así nos ayuda Black Mad Deca en nuestra cocina. Se lo recomiendo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno encontrarnos una mañana más y queremos darles también la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador que se une a la familia de Vivienda en tu Cocina, el aceite cada día. Apréndanse muy bien este nombre para que la próxima vez que vayan a comprar aceite sea cada día. Vamos a hablar de sus características que son bastante buenas, muy muy buenas, porque en primer lugar es libre de grasa trans, entre otras cositas que vamos a ir hablando poco a poco. Bueno, hoy vamos a hacer la berenjena a la mozzarella, así que veamos también el premio de la semana, porque recuerden que esta semana está de lo mejor y usted puede ser el ganador, así que es tiempo de llamar. Amigos, aprovechen a llamar ahora mismo al 900-807-0707, porque estos dos premios pueden ser suyos, la batidora KitchenAid y 100,000 colones para que se vaya de compras a Tips. Recuerde, 900-807-0707. Ustedes saben mi insistencia en que consumamos berenjena, siempre, no solo por todas sus propiedades nutricionales, sino también por lo sabrosa que es y lo fácil de su preparación. Hay mucha gente que dice que no come berenjena porque tal vez alguna vez no se la dieron bien preparada y ya les queda esa idea. Yo les cuento que con esta receta, que la preparé hace como 8 años más o menos, Carlos no comía berenjena. Cuando la probó me dijo, ¿cómo yo me estaba perdiendo esta delicia? Y desde eso es amante de la berenjena. Así que se las quiero recomendar muy especialmente esta receta de hoy. Tengo dos berenjenas pequeñas, no tienen que ser muy grandes. Las lavamos y las vamos a cortar con todo y cáscara en redondeles. Vean cómo están acá. Entonces ahora vamos a hacer una mezcla de aceite cada día, sal y pimienta. Y podemos ponerles también de una vez un poquito de ajo. Ya van a ver. Este plato ustedes lo pueden utilizar como plato único, digamos yo a veces en la noche les doy esta berenjena y queda delicioso, o bien como acompañamiento de pescados, pollos, carnes, como guarnición, les queda perfecto. Bueno, ahora, como les decía, también tiene puerros, van a ver qué rica combinación. En este tazón vamos a utilizar nuestro aceite cada día, ponemos 2 cucharadas de aceite cada día. Ustedes saben que este aceite tiene una mezcla de soya y girasol, es enriquecido con aceite de girasol y es para la comida de cada día. Entonces vamos a en las 2 cucharadas de aceite cada día y ponemos 1/2 cucharadita de pimienta y, como les decía, voy a poner de una vez el ajo. Puedo ponerle ahí mismo unas 2 cucharaditas de ajo. Ahora mezclamos. Vamos a venir por acá. Tengo nuestra sartén eléctrica Black Mad Deca. Nos traemos para este lado las berenjenas y entonces vamos a barnizar las berenjenas por ambos lados y las vamos poniendo en la sartén. Necesitamos cocinarlas, por supuesto, con nuestro patrocinador del día de hoy, importantísimo, la salsa de tomate Lista Naturas, la de 227 gramos. A mí me gusta mucho darles los modelos de la sartén o del utensilio que esté utilizando Black Mad Deca, porque a ustedes les gusta comprarlo y de una vez ir con el modelo, ¿verdad? Este es el sartén eléctrico pequeño, les recuerdo el modelo,
es el SK1212B, Black Mass Decker. Así vamos colocando las tajadas de berenjena. Ustedes saben que una de las grandes características del aceite cada día es que no nos va a variar el sabor de nuestros alimentos. A veces hay aceites que tienen sabores muy fuertes y nos varía el sabor, ¿verdad? Bueno, cuando ya pusimos todas las tajaditas de berenjena, que ya ven que están como dorando un poquitito, vamos entonces a agregarle esta delicia, un sobre de salsa de tomate naturas con hongos. Recuerden que esta salsita lista es con vegetales frescos y sin preservantes. Esta es la bolsita de 227 gramos. Y esto lo vamos a cocinar por unos minutos para luego apartarlo y hacer acá mismo la salsita con puerros. Vean qué delicia. Bueno, vamos a una pausa y ya casi regresamos con nuestras berenjenas a la mozzarella. Bueno, vean cómo están nuestras berenjenas. Esto es una delicia. ¿Qué las cocinamos? Unos 5 minutos más o menos a calorcito bajo. Aquí tengo albahaca. Voy a tomar unas 4 hojas porque son bien grandes las hojas. Si son más pequeñas, pues le ponen 8. Entonces, cuando ya estamos a punto de apartar la berenjena de la sartén, vamos a cortarla en tiritas y la dejamos caer. Para aromatizar riquísimo y darle mucho sabor a nuestra berenjena. Ahora sí, voy a apartarlas. Y en la misma sartén, sin necesidad de ensuciar más ni de lavarla, aquí mismo voy a saltear los puerros. Ahí tengo 2 puerros, porque aproximadamente necesitamos 1 taza de puerros. Entonces voy a apagar la sartén mientras los pico. Nada más necesito que estén tajadeados. Más o menos con 2 puerros lo hacemos. Si ustedes no consiguen puerros o no quieren usar puerros, recuerden que pueden sustituirlo por cebolla. Claro que el puerro nos va a dar un delicioso sabor muy diferente. Así lo tajadeamos. Como les dije, 2 puerros más o menos hacen la taza. Y los vamos a ir poniendo en la sartén para saltearlos. Ahora se la enciendo. Bueno, vean cómo ya estamos salteando los puerros, vean qué rico. Entonces ahora vamos a agregar. Aquí tengo 2 tazas de leche, preferiblemente sin desgrasada, mejor dicho. Vamos a poner 4 cucharadas de fécula de maíz maicena. 2. 3 y 4. La disolvemos y la agregamos aquí a la sartén. Vamos a cocinar hasta que comience a hervir, ¿verdad? Para que espese un poquito. Salpimentamos al gusto, luego vamos a apartar del calor y agregamos queso parmesano. Recuerden que es la mozzarella, aquí tengo el queso mozzarella luego, porque esto es para poner entre capa y capa, pero al queso parmesano se lo ponemos a la salsa. Lo que vamos a hacer es que en este Pyrex, un Pyrex de pastel, el redondo, que son más bajitos que los Pyrex tradicionales, o en el que ustedes tengan, vamos a alternar capas de salsa, de puerros, con berenjena y con queso mozzarella. Queda exquisito, van a ver. Aquí ya está hirviendo. Vean qué rico que espesa la maicena. A mí me encanta espesar con maicena. Apagamos la sartén y vamos a incorporar
2 cucharadas pueden ser de queso parmesano rallado. Mezclamos para incorporarse bien. Y así tenemos nuestra salsa de puerros. Aquí ustedes van a probar la sal. Yo no le voy a poner sal porque ya el queso parmesano le da ese toquecito de sal necesario. Ustedes lo van a poner a su gusto. Ahora sí tenemos entonces la salsa de puerros, la berenjena y el queso mozzarella. Así que en la próxima parte del programa podemos venir a montar nuestras berenjenas a la mozzarella. Es tiempo de llamar. Aprovechen este grandioso premio que tenemos para ustedes. Recuerden que el lunes sabrán quién es el ganador. Bueno, ahora sí, vamos a montar nuestras berenjenas a la mozzarella. En el Pyrex que les dije, vamos a poner un poquito, tan solo un poquito de salsa de puerros. Extendemos, ponemos una capa de tajaditas de berenjena. Pero que no sea la boca agua, es delicioso esto, delicioso. Vamos a poner sobre la tajadita de berenjena un poquito de queso mozzarella rallado. Ahora ponemos más salsa de puerros. Extendemos un poquito. Ponemos entonces otra capa de berenjena. Por cierto, amigos, les quiero contar que la próxima semana, que es la Semana Santa, nuestra Semana Mayor, estaremos al aire lunes, martes y miércoles. Tendremos programa jueves y viernes debido a la programación especial de Teletica Canal 7. No estaremos con el programa, regresando el lunes 6 de abril, si Dios no lo permite. Así que lunes, martes y miércoles estaremos con programa normal. Por cierto, tenemos empanaditas de chiverria, tenemos pan relleno de chiverria y también les voy a hacer unas, como unas tortillas de frijoles riquísimas que se sirven con un repollo encurtido, especial para la Semana Santa. Así que esos programas de lunes, martes y miércoles están muy, muy sabrosos. Ahí los estaban viendo. Bueno, pusimos queso después de las tajaditas de berenjena. Ahora, más crema o salsa de puerros. Extendemos. Ponemos otra capa de berenjena. Hay otro detalle importante. Que en Semana Santa el grupo Suma, los que nos ofrecen el cortador de piña, mantendrán sus oficinas cerradas y mucha gente la quería para Semana Santa, para llevárselo para la playa, para llevarlo de paseo, para disfrutarlo en la casa, los que se quedan en la casa. Así que si quieren adquirirlo, hoy todavía tienen tiempo de hacerlo. Ahí lo están viendo, recuerden cuál es el cortador de piña, ¿verdad? Corta de una manera espectacular, ¿verdad? Recuerden que pueden llamar al 2253-5353 para que aprovechen hoy. Bueno, pusimos otra tajada de berenjenas, otra capa, perdón, más quesito. Ahora voy a poner el resto de la salsa y más berenjena, pero eso lo hacemos después de la pausa. Bueno, vean, aquí estamos poniendo la salsa de puerros que nos quedaba. Vamos a poner entonces ahora una capa más de berenjena que está cocinada, recuerden, nuestra salsa de tomate naturas con hongos. Vamos a sacar las tajaditas. Vamos a aprovechar todo este poquito de salsita naturas que nos quedó acá. Vamos a rociar con más queso mozzarella. Es una delicia. Y entonces tengo
Nuestro hornito Black Mass Decker ya está precalentado y vamos a llevar al horno unos 15 minutos más o menos y luego a la mesa. Yo lo llevo en este momento y si quieren, mientras tanto, ustedes revisan ingredientes. Para nuestras berenjenas a la mozzarella necesitamos 2 berenjenas, 2 cucharadas de aceite cada día, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, 2 cucharaditas de ajo picado, un sobre de salsita lista con hongos naturas de 227 gramos y 4 hojas de albahaca fresca. Luego, para la salsa de puerro necesitaría 1 taza de puerro estajadeadas, 2 tazas de leche, 4 cucharadas de fécula de maíz maicena, sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de queso parmesano, 2 tazas de queso mozzarella rallado. Bueno, amigos, ahora veamos nuestro calendario de recetas para dar un vistazo por las recetas que vamos a preparar la próxima semana. Vean, el lunes tenemos las frijolitas, como les dije, son unas tortitas de frijoles molidos deliciosos con un repollo encurtido. El martes las empanaditas de chiverre que ustedes están esperando. Y el miércoles ahí tenemos el pan relleno de chiverre. Recuerden, a las 10 de la mañana los espero aquí en Telrica Canal 7. Recuerden que esta receta la presento por ustedes, la salsita de tomate Naturas. Recuerden que Naturas pueden comprarla con toda confianza por su sabor, por su consistencia, además porque es preparada con ingredientes naturales y sin preservantes. Siempre tengan en cuenta en el momento de comprar que sea Naturas. Bueno, amigos, que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien, que Dios los proteja si van de vacaciones o si están en sus casas siempre, que los proteja inmensamente. Recuerden que los quiero mucho y los espero el lunes.